El carnaval de Tuxtepec, cuando la ciudadanía comenta de él, augura uno de los peores hechos en la historia de esta ciudad. ¿En realidad la sociedad tuxtepecana está hecha para estos carnavales? Un carnaval es la fiesta de la carne, como todos lo conocemos. Es la fiesta de la carne donde nos expresamos tal y lo que debe de ser la carne. Y realmente aquí en Tuxtepec lo hacen todo lo contrario. La mala organización se notó el pasado sábado en el Parque Juárez, dentro de la coronación a la reina del carnaval que se llevará a cabo del 13 al 18 en esta ciudad. Y vengo del Fobiste. Quiero representar a mi carnaval porque quiero... Soy gran tuxtepecana. Quiero alegrar a todo el público. Es todo. Vamos a animarlas, se sabe que nerviosismo. Por ahí que sonríe payaso, que por dentro estés que te mueras. Y mi invitación está más que hecha. Mi nombre es Federico Bendaño Rodríguez, orgullosamente del barrio La Colonia, La Piragua. Muchas, muchas gracias. Esa es la alegría y la seguridad que nos inyecta, nos infunde un rey de la alegría esta noche. Federico primero. Poca gente y sin mucho ánimo, como no se había visto en la reciente historia del carnaval, las autoridades coronaron a Karina Itzel como la reina de esta cada vez más desangelada celebración. Las autoridades cerraron la circulación de la calle 5 de Mayo, como se acostumbra en este tipo de eventos, pero en realidad no fue necesario, ya que no había muchos automóviles circulando alrededor del parque. Es más, había estacionamiento, cosa asombrosa, ya que en años anteriores una coronación de reina no se podía pasar en vehículo. Los pocos asistentes pudieron estar sentados en sillas, en las jardineras sin que hubiera gente que les tapara. Los choferes de taxis informaron que la gran aglomeración de personas fue en el Muro Boulevard, ya que hubo un concierto donde la gente acudió sin importarle los vientos fuertes que amenazaba con lluvia la noche del pasado sábado. Es el segundo año de esta administración, por lo cual se le debe exigir que hagan mejores eventos. Mira, sí, Tuxtepec merece un carnaval, merece una expoferia, merece muchos eventos. ¿Por qué? Porque Tuxtepec está creciendo, ya no es un pueblo, es una ciudad, pero te repito, ¿por qué Playa Vicente, que es una ciudad más pequeña, tiene mejores carnavales? Cozamalapan es una ciudad pequeña, tiene mejores carnavales. Veracruz hace su ciudad isla, hace unos excelentes carnavales. Entonces, Tuxtepec tiene la capacidad para hacer unos excelentes carnavales. Yo pienso que falla mucho el motor. El motor sería la gente que está dentro del comité. Yo pienso que si cambiaran a la gente del comité, recordemos que este señor que está actualmente con el carnaval ya lleva nueve años. Creo que el año pasado las cosas se prestaron mucho mejor y este año no sé qué es lo que está sucediendo, porque yo ahorita no me he arrimado también por el comité. Sí veo un poco de desorganización, porque esto es lógico, no nada más a mi vista, es lógico a vista de todos. A vista de todos, y yo espero que no se moleste gente que está ahí, porque yo me llevo con ellos y todo, pero cuando le hablas al chile, la gente entiende. Entonces, no nada más a mi vista, no es algo oculto. Hay un poco, yo pienso que está un poquito, si no mal organizado, lo hicieron al chilazo. ¿El carnaval de Tuxtepec de este año? Ay, pues la gente murmura junto conmigo que estos señores no saben hacer el carnaval. Y pues la verdad es una tristeza lo que está pasando en Tuxtepec, porque no lo merece el pueblo. El pueblo no lo merece que traigan esos artistas tan chiquitos de fama, tan... Pues se puede decir que son bien ignorantes. Hay todo para hacer un mejor carnaval. Claro que hay todo en Tuxtepec, simplemente nada más que ni el pueblo ni ellos se apoyan. No hay apoyo del pueblo. Y nosotros andamos ahí porque nos gusta divertirnos sanamente. Dentro de los carnavales, las comparsas hechas de los pobladores deben prevalecer y no comercios, empresas. En la colonia El Castillo, por lo pronto, ya hay una comparsa que está ensayando por las noches como pueden, ya que faltan muchas cosas como iluminación, pero las ganas ahí están. Primera vez que ellos van a participar, ¿no? Igual da gusto que ellos participen. ¿De quién fue la iniciativa? Del compañero Gumer. Él fue el que se acercó a mí y se puede decir que a los que quisieran apoyarlo, ¿no? Son como 25 integrantes. ¿Puras mujeres? Puras mujeres y creo que son como 4 varones que van a igual estar representando. ¿Desde cuándo están ensayando?
Tienen como dos meses. En el primer recorrido tenemos planeado de que las chavas lleven un payasito y un penacho atrás lleno de plumas y todo eso, media cola, un crepé, el peinado y antifaces y los bastones con luces para que haya ambiente. En el segundo recorrido no, se van a ir todas las chavas lo que es norteño, short de mezclilla, una camisa vaquera y las botas puntiagudas llenas de brillo. ¿Y ellas por supuesto que compran cada quien su vestimenta? Pues la verdad, ahorita la mitad lo estamos poniendo nosotros. Ahorita gracias a los patrocinadores nos están apoyando. Hace un año se comprendió al gobierno municipal, ya que recién había tomado la administración, pero más de un año no tienen pretexto. Todo lo hacen al cuarto para las 12. No están enterados de que se convocara a las escuelas y grupos de gentes para estas comparsas. No quise, no. Me dio vergüenza estar en el papaqui de del sábado, hace unos días que pasó el papaqui. Porque más bien, nomás faltaba nuestra Lábaro a Patria para que fuera un desfile. Es una tristeza que sigan un carnaval. Oye, si las niñas van a participar, a ver, hijas, quítense esa ropa de escuela, se van a poner este vestuario y van a trabajar con su bastoncito, pero con otro tipo de trabajo y otro tipo de música carnavalesca, ¿no? Recordamos un trienio que no hubo carnavales, ¿por qué? Porque metieron la religión. Vamos a hacerlo a un lado. Nosotros como ciudadanos necesitamos diversiones. Vamos a traer diversiones a nuestra ciudad. Hay muchas formas de divertirnos. Hay quienes opinan que mejor ya se deje el carnaval porque para hacer estos papeles y que nos empleemos de lleno a las expoferias también, que había buenos artistas. Pues sí, pero es que no hacen bien ni una cosa ni otra. Van y hacen la expoferia hasta quién sabe a dónde. Y Tuxtepec, otra cosa también le critico mucho a mi pueblo, porque yo soy nativo de aquí, pero no tiene ni a dónde divertirse uno, si no son los tuburbios esos que tienen a los alrededores. ¿Y a dónde más voy a divertirme? Esperan que los recorridos de los carnavales estén mejor coordinados, que haya buen ambiente. En Otatitlán, Veracruz, van a celebrar su primer carnaval con la quema del mal humor el 30 de marzo y concluirá el 1 de abril, nos informó la presidenta del comité organizador, Patricia Prieto, ya que la gente de ahí ya lo exigía y se organizaron desde hace más de 4 meses. Y no esperemos que en un par de años esté mejor hecho y coordinado que el de Tuxtepec. ¿Tú crees que haya otras colonias que quieran hacer esto, pero lo que faltó fue que se les invite, que falta que vayan a las escuelas, los coordinadores? Pues yo pienso que falta igual que el ayuntamiento igual invite, ¿no? Motive a la juventud, motive igual tal vez a los representantes, los que representan algún grupo de baile. Igual sería bonito también que varias colonias participaran, pero creo que es la primera colonia que participan del carnaval. Sí, da gusto, por eso estamos aquí. Pues te digo, pues esperemos que den un buen espectáculo, ¿verdad? Sí, así es. Igualmente, ahora sí que se invita a los ciudadanos para que igual participen y vayan a ver ese día. Pues ya sabes, con merengazo y todo eso, con sabor. Lo que necesita ahorita el pueblo de Tuxtepec, Oaxaca, es el ambiente, la cumbia, la diversión y todo eso. Sí, tú, por ejemplo, ¿crees que los organizadores, si fueran a invitar a las escuelas, a las colonias, si hubiera un poco de motivación, se pondrían a hacer como ustedes? La verdad, sí, eso es lo que necesita la comunidad, pues, de que los chavos se distraigan, salen pensando en otras cosas malas, mejor que se distraigan bailando y todo eso. Por ejemplo, pues a ti te cuesta tiempo, dinero y esfuerzo, porque nadie les va a pagar, ¿no? Pues la verdad, eso sí, pero en mi caso me sale de corazón. Eso es lo que me sale, no es por el dinero, nada más que simplemente una distracción para los chavos. Como yo trabajo también, en mi hora libre se lo doy a ellos. Por ejemplo, y como habla la vestimenta, ¿qué va a hacer más o menos? Pues la verdad, desde terminar yo quiero decirle a Raúl Márquez que por favor, Raúl Márquez, no te me enojes. Yo quiero invitar a todos los reyes, quiero invitar a todas a la reina a que vaya al programa, pero ahí Raúl Márquez se me hace que está un poquito molesto, así que desde acá un saludo para el señor Raúl Márquez, que me cae súper bien el cabrón, pero no sé ahora qué trae. Y con respecto a que faltan más comparsas, pues no sean cabrones, también súmense, hagan sus eventos con las escuelas y participen, porque de por sí como que está medio ahí medio dudosa la cosa, pero si la participación de la ciudadanía jiribilluda como uno le pone empeño y ganas, vamos a hacer un carnaval bonito.